ahora con una tarde de relax, después de sumergirnos en una barrica de cerveza y de tumbarnos en una cama con un colchón de paja, como el que tenía mi abuelo, toca relajarse de otra forma, ¿verdad, Marina? Mira, mira lo que yo daría por tirar el micrófono y meterme ahí como están ellos, qué bien se tiene que estar ahí dentro. Estamos en un spa thai, y tú dirás, ¿eso qué es lo que es? Pues un spa tailandés con la filosofía esa que tienen de relajación por allí, por Tailandia. Ahora mismo que estamos viendo aquí es un circuito de agua, ¿verdad, María José? Tenemos distintos chorros. Sí, tenemos distintas zonas. Primero, es conveniente que hagan lo que es el hidromasaje, jacuzzi, volcán para la circulación de piernas, hamacas, y ya luego trabajar un poquito más la musculatura en profundidad, cuellos de cisne, cascadas. ¿Pero niños y todo? Sí, porque tenemos horario infantil. Horario infantil y todo, está tope. Los nenes lo disfrutan mucho. Hombre, claro que sí. Ayuda mucho al descanso. Aparte del circuito de agua, también tenemos la sauna, tenemos el baño turco, tenemos hasta la parte del hielo. Y aquí detrás, ¿esto qué es lo que es? Nosotros siempre hacemos una aromaterapia con nuestros tratamientos y masajes. ¿Tratamientos? Mira, esto es aromaterapia. Sí. ¿Que consiste en qué ahora que le estás haciendo? Pues le estamos haciendo la cata de esencias. Cata de esencias. Tiene mucho poder, mucho. Uy, esto me huele a mí muy bien, ¿eh? Esto me huele a mí estupendamente. Entonces, si es vía tópica, llega al sistema linfático y de ahí los capilares reparten las propiedades al resto del cuerpo. Tú le das aquí a Ole una esencia y ahora te pone a hacerle un masajito en la cabeza. Ay. Y nosotros unimos la técnica de masaje junto al poder de las esencias para obtener un mayor resultado. Oye, pero sí. Que me ha dicho a mí María José que va a traerse hasta tailandesas para hacer masajes. Sí, vamos a ampliar ya mismo están aquí. No, ampliamos la carta y tendremos masaje tailandés. Claro, porque es que este spa se ha abierto hace muy poquito, entonces ahora cuando lleguen las tailandesas vamos a tener distintos tipos de masajes. Sí. Ya trabajamos el relajante, trabajamos el descontracturante, que se sale nuevo. Molesta un poquito, pero de verdad que merece la pena. Y luego tendremos la parte oriental de la carta. Mira, yo le voy a preguntar, a ver si nos ha quedado dormida. Esto ¿cómo se está ahí? A ver, ¿tú eres capaz de decirme con palabra cómo te sientes ahora mismo? Estupendamente. Y perfumada. Estupendamente y perfumada. Voy a salir de aquí como la de la ducha. Es que no puede ni hablar, se está quedando medio groggy ahí, no se va a quedar así. Si es que mira la relajación, ahora le estamos dando en ahora puntos, ¿no? Haciendo los puntos marma. ¿Eso es para qué? Puntos energéticos que ayudan a relajar. O sea, si te duele la cabeza, ¿esto te lo quita? Sí. Te alivia. Tú tienes muchísimo. Un extremo grande porque te lleva tordeando huerta por la provincia. Sí, te viene sí, aquí sí, luego sí, y te relaja. Sí, por supuesto. Esto lo podíamos hacer algún día, ¿no? De hecho, yo... Sí, y no yo contigo, si ¿eh? Creo yo que, contigo. Que después cuando termine con ella me voy a tumbar en esa de ahí y me voy a poner a que me relaje, que yo creo que nos lo merecemos, ¿eh? Ahí los dejamos. Pues vamos sí. A saludar, venga, ve. Ea, adiós familia, disfruten. Adiós chiquillo, qué maravilla.